Argentina. Otra víctima de discriminación, no la dejaron entrar a un bar por su silla de ruedas. Este es el caso de Sierra, una chica que vive en La Plata, tiene 22 años. Y con toda su experiencia, durante el fin de semana que quiso salir con sus amigas a un bar, eran 5 o 6 amigas, quiso entrar a un bar y le dijeron que no había un lugar, no había lugar para esa gente. Cuando otra de sus amigas, que no estaba en silla de ruedas, preguntó si había lugar disponible, le dijeron que sí, pero que pasar la silla era demasiado incómodo para las otras personas que estaban en el bar y que era de mala educación pedir permiso. Estas son las respuestas que dio el bar. Cuando Sierra cuenta en sus redes sociales y que por suerte se viralizó toda su experiencia, dijo que parte de su relato tenía el objetivo de concientizar a la sociedad con que en realidad lo discapacitante son el sistema y las personas y no las personas que padecen la discapacidad. Y justamente porque es el sistema, como bien dice Martina, y porque lamentablemente tenemos que volver a hablar de esto, volver a escuchar una historia, la tenemos a Martina conectada para que nos cuente ella en primera persona lo que vivió. Bienvenida, Martina. Altavoz, el programa de los jóvenes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, ¿se está escuchando el aire? Porque no, acá, sí, la escucho en la cucaracha, sí, pero en el piso no. ¿Está saliendo el aire, Len? Sí, está saliendo bien, el aire. Bueno, Martina, un poco José adelantó con todo lo que salió en todos los medios de lo que te pasó, pero nos gustaría escucharte a vos, que cuentes lo que vos quieras compartir con todos nosotros de lo que viviste. Bueno, el sábado fui a un bar, a By Henry, con 5 amigos éramos. Pedí una mesa para 5, me dijeron que no había lugar, que bueno, lo entendí. Y al final después le dije que éramos 4 porque bueno, la quinta persona no llegaba. Y bueno, me puso una excusa de que bueno, ya le había dicho 5 y que capaz la ponía en la ponía en un lugar que no correspondía porque no había lugar. Cuando llega mi otra amiga, le pregunta si hay una mesa para 4 y le dice que en realidad sí hay una mesa, pero está en el fondo y que mi silla no pasaba por ahí. A lo que mi amiga le pregunta si puede entrar a comprobar esto, y cuando entra se fija que mi silla pasaba por ahí, nada más que la gente tenía que arrimar la silla a la mesa, como pasa en cualquier bar, lamentablemente. Pero bueno, era solamente arrimar, no había que correr del lugar ni nada. Y le dice esto y la recepcionista le dice que no puede pedirle porque para el jefe es de mala educación. Bueno, cuando sale mi amiga, nos cuenta, yo me quedo shockeada porque, como dije en mi descargo, yo salgo, hago una vida completamente normal, voy a boliches, voy a bares, y jamás en la vida me pasó esto. Siempre escuché de otras personas, lamentablemente, que les pasa. Pero bueno, por suerte nunca me había pasado. Nada, estábamos ahí en la entrada viendo qué hacer y se acerca un chico de seguridad y le dice que capaz no era un ambiente para mí porque después hacía boliche y con mi silla iba a ser un lío. A los que, bueno, mi amiga reaccionó, le dijo que yo hago una vida completamente normal, salgo igual que él, hago una vida normal. Igualmente no nos dejaron entrar, así que nos fuimos al bar de al lado, y yo el lunes publiqué, bueno, mi descargo en Instagram, que jamás creí que se iba a hacer tan visible. Me pone muy contenta que se vean este tipo de situaciones porque, nada, lo mío se hizo bastante viral, pero hay muchísimas personas que no llega a tener esta repercusión. ¿Se comunicaron del bar con vos, Martina? Del bar se comunicaron 5 días después. Ellos en Instagram pusieron un texto pidiendo disculpas, diciendo que una persona se sintió discriminada. Un texto, perdón, en las historias pusieron un texto, porque yo me metí al feed y no vi nada en el feed, lo pusieron en las historias. ¿No? Sí, en sus historias. Bien. Bueno, cuando me empezaron a llamar de los lugares más públicos, ahí recién el 23, uno de los dueños, supongo, me llamó por teléfono y se disculpó. Pero bueno, nada, yo le dije que sí, que aceptaba sus disculpas, pero que esto no puede seguir pasando. En esta etapa de la vida, que tenemos tantos progresos para algunas cosas y para otras nada. Martina, nada, eso.
¿Qué le dirías vos a si hay personas, digamos, que están en tu situación, que usan silla de ruedas, mirando este programa del otro lado y por ahí sufren este tipo de discriminación a diario? Ya que, como vos dijiste, llevas una vida normal y la verdad que es un testimonio que he escuchado a mucha gente, pero también escucho a mucha gente que se queda fuera de un montón de cosas por el temor a hacer sufrir esa discriminación. Sí, no, yo les digo que la verdad salgan igual y si hay escalones, bueno, que se arregle la gente del lugar. Todos tenemos el mismo derecho a ir a cualquier lado. Yo, por suerte, tengo una familia de fierro y unas amigas de fierro. Y bueno, antes de ir a algún lugar, consulto si hay escaleras o escalones. Y si no me responden, yo voy a ir igual. Yo no voy a dejar de hacer mi vida porque no me dejan. Martina, la verdad, me deja ir a lugares por. Claro, vos cosas, justo hablabas de este tema de si hay escalones, ir igual. En este momento, ¿nos podés contar más o menos si ya hay rampas y en la totalidad de los sitios, en qué porcentaje sí, en qué porcentaje no? ¿Ahí en La Plata, por ejemplo? En la mayoría es todo escaleras, escalones, no están, son muy pocos los lugares que tienen rampas. Yo si salgo sola, no, bueno, y las veredas ni hablar, están destruidas. Hay que ir por la calle rezando para que no te pise un auto. No está para nada preparado. Pero ahora cuando el dueño se disculpó, entre muchas comillas, con vos, ¿qué te dijo? ¿Y no te invitó al bar con tus amigas? Sí, me invitó. Yo le dije que no iba a ir porque es fallarme a mí misma. Yo no voy a volver a un lugar así. Cuando yo publiqué mi descargo del INADI se comunicaron conmigo, yo hice la denuncia y bueno, el INADI ya organizó capacitaciones antidiscriminatorias, me dijo todo esto el dueño, que le dije que me parece perfecto, estaría bueno que no lo hagan solo ahí, sino en todos los lugares posibles, porque yo la verdad es que no puedo creer que sigan pasando estas situaciones. Y esto te quería preguntar, Martí. Vos estás contando que de repente del INADI se comunicaron con ellos y les pidieron o le van a hacer una capacitación. Y está diciendo que hay un montón de lugares también que no están habilitados para personas con silla de rueda. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las opciones legales? ¿Vos podrías hacer algún tipo de denuncia? ¿Se puede ir a un juicio? Más allá de este bar en particular, como con cualquier otro. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede denunciar y hacer juicio. Yo igual no busco eso. Ahora yo, bueno, ya me pidieron disculpas y con eso me alcanza, la verdad, a mí. Pero estaría bueno que se tome conciencia de estas situaciones porque no se habla mucho. O en realidad sí se habla, pero no se hace tan visible. Marti, ¿qué repercusiones tuvo tu descargo? Recién decías que no imaginabas a todo lo que llegó, pero bueno, me imagino que mucha gente también en situación de silla de ruedas se habrá contactado con vos y te habrá contado sus experiencias. Sí, me escribió un montón de gente. Yo al principio tenía un poco de, no sé si miedo, pero sí, de publicarlo, porque si bien es exponer al bar, también es exponerme a mí. Bueno, nada, lo publiqué y se contactaron un montón de personas diciendo que pasaron por las mismas situaciones en otros lugares y que dejan de salir o que no se animan a subirlo. No sé, yo me indigno, la verdad. No puedo entender cómo no nos dejan hacer una vida completamente normal como las de cualquier persona. Martí, está Dante en Rosario que te quiere hacer una pregunta. Hola Martina, ¿cómo estás? Bueno, horrible lo que viviste y que las personas que están en silla de ruedas tengan que vivir ese tipo de situaciones. Yo te quiero preguntar, porque bueno, en este programa siempre hablamos también de los haters y de la gente que tira energía negativa y comentarios negativos. Quería saber si a través de este comunicado tuyo, esta denuncia, recibiste por redes sociales mensajes de odio. No, la verdad, bueno, recibí uno por Twitter, pero bueno, supongo que es lo normal. La verdad, a mí no me afecta porque yo sé lo que pasó y nada, no me interesa, pero fue solamente creo que ese comentario que además la gente le respondió, yo ni leí todo el hilo, pero casi todos los mensajes fueron súper positivos y diciéndome que me apoyaban. La verdad estoy re contenta con eso. Cuando vos hablas de sistema, Martí,
porque me pareció como interesante, ¿no? Porque si no siempre, lamentablemente, ¿no? Nosotros hemos contado más de una vez tu historia. Casos así, ¿no? Varias veces. Sí. Y hasta hemos hecho un programa entero. Cuando hablas del sistema, si te están escuchando del otro lado quienes gobiernan, quienes toman decisiones, ¿qué les dirías? Nada, que se empiecen a respetar todos los derechos que tenemos, porque nosotros también somos personas. No puedo entender cómo por miedo a que no te dejen entrar o miedos a que no sea accesible, tener que dejar de hacer nuestras vidas, que nos empiecen a respetar. ¿Eso te pasa, Martina? Vos dijiste que esto no te había pasado, ¿no? ¿En otro lado? No, jamás. Jamás, pero ¿tenés miedo de ir a algún lugar o no vas a algún lugar porque pensás que te puede llegar a pasar esto? No, la verdad que en eso soy bastante inconsciente. Yo toda mi vida me crié como una par, nosotros somos cuatro hermanos, mi mamá, mi papá siempre nos trataron igual a todos, entonces yo no me siento para nada diferente. Y nada, yo siempre fui, nunca tuve miedo, hasta que bueno, me pasó esto y por eso en el lugar no supe qué responder, me quedé re shockeada. Martina, vos hablabas de... Vos hablabas de la reacción de tus amigas en el momento y en el lugar del hecho. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando llegaste a tu casa y lo contaste? Porque a vos se te ve hoy ya tranquila, pero por ahí en ese momento probablemente tus padres habrán querido reaccionar de otra manera también. Sí, no, mi mamá me dijo, ¿por qué no me contaste en el momento que nada, iba a hablar? Nada, indignados todos. Porque, bueno, como dije, yo siempre fui a todos lados, mi mamá me lleva, me trae a cualquier lado. Y nada, querían hablar, pero yo les dije que nada, no iba a servir de nada, que prefería hacer la denuncia. Es más, yo, bueno, el descargo no lo iba a subir hasta que hablé con mi familia, mis amigas, mi kinesióloga, y me dijeron que hoy en día tiene bastante peso las redes sociales. Y si bien hice la denuncia, está bueno que sea visible. Claro. Y el valor de que cuentes tu historia también, por si hay otras personas que están sufriendo lo mismo. Yo quiero volver sobre esta idea que vos decías de que lo discapacitante son las personas y el sistema. ¿Puedes decirlo, o sea, explicarlo mejor con tus palabras? Porque quizás la discriminación para personas que están en silla de ruedas como vos, para la gente que no está en silla de ruedas, digo, a veces sucede de manera natural y no nos damos cuenta. Bueno, ¿qué significa que el sistema sea el discapacitante, que las personas sean las discapacitantes? Sí, yo puse como última frase que la persona no era la discapacitada, sino que la sociedad es la que discapacita. Uh-huh. Porque sí, o sea, esto de tener que ir a un lugar y andar preguntando si tiene escalones, vos, por ejemplo, si vas a algún bar, algún boliche, no andás preguntando, hola, che, ¿puedo pasar? No sé, ¿está habilitado para mis piernas? No sé, estas situaciones. No sé, yo voy al cine y hay algunos cines que yo puedo ir porque tienen rampas, ascensores. Hay otros que no están ni adaptados. Nada, yo creo que en eso quería. ¿Y vos solés adaptar tu rutina y tu vida acorde a los lugares o en general sentís que hay acceso? El acceso me lo invento, la verdad, me lo invento yo y claro, con mis amigas, porque ellas, bueno, ya son años de amistad, entonces ya saben cómo subir la silla, a la gente de seguridad les enseñan cómo tener que agarrar la silla para levantarla, pero en casi todos los lugares siempre hay que levantar la silla, alzarla entre cuatro personas. Martina, a mí, gracias. La verdad no me molesta, pero otra persona que nada, que tiene miedo que la levanten, sí, es horrible. Martina, gracias. Gracias por contarnos tu historia, lo que ha pasado. Esta historia tuya la hemos contado varias veces con otros protagonistas, incluso a nosotros mismos, como programa, como este grupo ahí de un boliche, y nos ha pasado lo mismo que a vos. Y repito, hemos hecho un programa entero dedicado a este tema. Es realmente, como decís vos, lamentable que esto siga pasando hoy en día. Esperemos que no pase nunca más. Te abrazamos, Marti. Gracias por estar en Altavoz. Gracias.